Mire, nosotros siempre hemos tenido una política clara de brazos abiertos con quien lo necesita, pero también de mano dura con quien viene a infringir y incumplir la normatividad. Nosotros hemos vivido de cerca situaciones con ocasión de muchos temas sociales, pero lo que se viene presentando, por ejemplo, en Soacha, donde muchas personas que no están con su documentación al día en nuestro país, además están promoviendo actos violentos contra servidores públicos, contra nuestra policía, contra funcionarios, pues no solo debemos rechazarlo, sino que nosotros mismos somos los primeros en llamar a Migración Colombia para que opere de conformidad.